Itagüí es el primer municipio de Colombia en convertirse en referente de anticorrupción, presentando ante la Procuraduría General de la Nación una estrategia integral en la lucha contra este delito, asumiendo responsabilidades de los actos de gobierno de manera que los ciudadanos puedan conocer lo que desde la administración se realiza. Este es un compromiso público adicional a lo que ya nos obliga la ley, como bien lo anota usted, en el cual denota de manera clara que Itagüí ya cambió y que queremos devolver la confianza en el gobierno municipal a todos y cada uno de los ciudadanos. Uno de los trabajos que se vienen adelantando y que se encuentra incluido dentro del plan de desarrollo del municipio es encontrar la solución de agua potable en Itagüí, además del avance en el tema de seguridad que ha sido uno de los principales problemas en los últimos años. En ese tema vamos avanzando muy positivamente, seguimos con una disminución sustancial en los homicidios, en todos los indicadores que van en contra de la seguridad de los ciudadanos, y en eso estamos trabajando y no podemos bajar la guardia porque la culebra sigue viva y le tenemos la cabeza pisada. Desde la administración de Carlos Andrés Trujillo se hace el avance en el portal de la transparencia, que estaría listo dentro de los próximos 45 días. Allí se podrá evidenciar los trabajos contractuales que se adelantan por medio de la tecnología.